What's up, guys? So, hoy lo que les quiero mostrar es cómo voy a utilizar el GoPro 7 durante los juegos. So, básicamente, lo que mi plan es, yo les mostré la semana pasada unos cuantos equipos que había adquirido y este es uno de ellos, que está aquí arriba. Son dos partes las que vienen divididos. Se abre así, so tienes que aflojar un poco y apretarlo aquí. So, esas son las dos partes. Cuando es cuando tú lo compras aparte, so esta es una parte y esta es otra parte. So, viene así, tienes que presionar aquí en esta parte, no sé si lo ven, para que pueda entrar eso de aquí. Una vez dentro, le aprietas. Bien apretado. Y ya tenemos el clamp con esto de aquí. No me acuerdo cómo se llama esto, pero de ahí, una vez que empieza el partido, tú lo colocas ahí arriba para quedarlo. Utilizamos el GoPro 7. Usualmente yo compré este de aquí. Es como para poder ponerlo en la punta de aquí. Tú lo puedes comprar en BH Photo, allá donde compro los el equipo. Eso básicamente vendría así. Una vez puesto eso, iría así. Lo bueno que tú lo puedes comprar esto, aunque es un poquito duro, pero es lo bueno que sea duro para que no se mueva el tripod, no se mueva el GoPro, pero que cuando venga el impacto del balón, no comience a temblar mucho lo que es la cámara. Entonces vamos a grabar con el GoPro, lo vamos a grabar en wide angle. Wide angle quiere decir que se va a ver casi como el fish eye, que le dicen que se va a ver casi todo el panorama. Entonces ese es el propósito, de agarrar todo el panorama del arco. Lo bueno de este GoPro es que es el GoPro 7. No sé si lo pueden ver, se puede ver la pantalla. Así tú tienes, hay unos que tenía el 4, el cual no se podía ver la pantalla, no sabías lo que estaba pasando. Pero este es el que voy a utilizar y se ve la pantalla, se ve todo el panorama. Entonces voy a ponerlo en la atrás de la, aquí en el arco, para hacer las pruebas, porque estoy haciendo pruebas para ver si realmente es un buen, para ver cómo queda. So, esto vendría así. Y agarraría ahí. Como ven, agarraría todo lo que es. Tendría que ver cómo queda el ángulo. Yo no sé si lo pueden ver. Se ve la imagen. Ahí tendría que todavía arreglarlo un poquito más para ver la imagen, pero esa es la meta. Eso es lo que les quería mostrar, chicos. Si ustedes quieren hacer alguna prueba, y si tienen ideas, digamos, están jugando fútbol y quieren coger de diferente perspectiva el fútbol, o diferentes lugares, ustedes pueden comprar uno de esos. Pueden poner un poll y virarlo el GoPro y coger diferentes perspectivas. So, esta es una idea que se me vino y quiero hacerlo. Ya lo hice el año pasado, pero quiero hacerlo un poquito mejor, porque el año pasado lo hice con el GoPro 4 y no estuvo tan bueno porque se me apagaba. Pero entonces ahora voy a intentarlo con el GoPro 7 y así ustedes van a ver el resultado y vamos a ver cómo funciona y si es que realmente el producto es bueno o no bueno para lo que es edición, lo que es deporte. Hey guys, espero que hayan disfrutado este video.
voy a mostrar después otras cosas más que estoy haciendo para que ustedes mismos hagan sus propios setups del GoPro o cualquier otro equipo de grabación. Como dije, ahí tenemos al GoPro grabando la perspectiva de frente. Es que son profesionales, les gusta lo que es el video y coger diferentes perspectivas. Ahí está el GoPro grabando la perspectiva del árbol. Vamos para allá. Ok, va Chivas con su equipo. So, le mandaron a la cancha 9. Vamos a Chivas, que no sé con qué equipo vamos a jugar. ¿Qué más? Un gol. Espero que lo hayan visto. Fue gol por parte de... Va. El centro ahí. Creo que fue el golazo, no lo pude ver bien. Son 2-1, señores. 2-1. Chivas 2. ¿Qué tengo con gol? Lo hizo. Está feliz, ¿eh? Cuando haces un gol, ¿qué sientes cuando haces un gol? Hay muchas expresiones, algunos corren, algunos... ¡Vale!